Esta oportunidad nos comenta que la etapa provincial de la Copa Perú aquí en la provincia de Ascope se va a jugar en el distrito de Chocope por ser un lugar estratégico. Aparte también porque acá, acá está la Liga Provincial de Ascope, es decir, está centrado acá, tiene su también su oficina de la Liga Provincial. ¿Qué fecha se va a jugar esta etapa? ¿Entre qué equipos se debate? Se va a definir esta semana, el día sábado juega en Sausal, Hilda y Meister de Sausal versus Atlético Porteño de Rasuri. Y el día domingo juegan Sporting Tabaco versus Colegio Casarandes. De ahí salen los dos finalistas para el día 25. ¿Cuáles son los premios que se han considerado para la etapa provincial de los campeón y subcampeón? Ahora en este momento la alcaldesa de Puerto de Rasuri va a obsequiar los trofeos campeón y subcampeón. Igualmente también el alcalde acá del distrito de Chocope, el señor Rolando Luján, va a entregar unos premios para los equipos y también cediendo el estadio y todo lo implementado para el estadio. ¿Ya se han hecho los trámites para que se pueda realizar la final aquí en el estadio de Chocope? Sí, justamente hoy día ya hemos conversado con el señor alcalde, ya hemos coordinado todas las inquietudes para la final del 25 y gracias a Dios todo ok. Como te comentaba el presidente de la Liga Distrital de Chocope y también el presidente de la Liga Provincial, ya presentaron los documentos respectivos a la municipalidad para el permiso y el apoyo también por parte de la entidad municipal al campeón y su campeón que se va a llevar es el domingo 25 de junio en el Estadio Municipal de Chocope, ¿no? Nosotros nos sentimos agradecidos por la consideración, aparte que tenemos un estadio en óptimas condiciones y creo que va a ser una verdadera fiesta para esa fecha. ¿Bajo qué condiciones se está cediendo el Estadio Municipal? Se está dando totalmente gratis. Parte uno de los objetivos de la municipalidad es que promover el deporte y creo que parte de ello es aceptar esta invitación de que se juegue la final en Chocope. El alcalde Rolando Luján Meléndez, desde un principio de su gestión, viene contribuyendo con el deporte, con academias municipales, también con un equipo que participó en esta etapa de la Copa Perú, y creo que para nosotros como institución y como distrito es un orgullo que la final se juegue nuevamente en Chocope, como hace 2 años. Y esperar, ¿no? Invitar a todo el público del Valle de Chicama para el domingo 25 en la gran final, ¿no? Ya está por definirse este fin de semana los que van a llegar a la final y creo que va a ser un espectáculo que va a estar garantizado en temas de seguridad, comodidad, el estadio está en óptimas condiciones, el gramado, aparte también los servicios higiénicos y todo, ¿no? Está en óptimas condiciones.